Párenle bolas, señores. Hoy lo que vamos a hacer es comparar varias máquinas. Échenle ojo. Aquí lo que vamos a comparar es Cheyenne Thunder. Tengo por aquí una Thunder de las clásicas, pues esta fue la primera versión que salió. Esta es la nueva, que básicamente lo que cambia es el diseño, pues, de lo que cubre el motor. Vamos a comparar una Master Pro y vamos a comparar una CNC Q5. ¿Por qué? Porque ustedes me lo han pedido bastante y ustedes son los que mandan, así que préstenle bastante atención porque voy a estar enseñando las máquinas y voy a estar hablando, es decir, esto va a estar voz en off. Voy a irles explicando las diferencias y las similitudes entre ellas a medida, pues, que va transcurriendo el video. Así que pónganse cómodos, señores, suscríbanse, activen las notificaciones y vamos a partir esto. Peace. Voy a hacer la prueba con piel sintética y un poco de negro para que ustedes puedan ver qué tal trabaja cada una en los diferentes voltajes. Así que échenle ojo a esto. Poner por aquí un poquitico de vaselina y poner un inca por aquí. Esto es solo para efectos de la prueba. Vamos a hacer la prueba con cartuchos de 10.03. Ok, vamos a empezar con características de cada máquina. Ustedes pueden decidir ya, luego de enterarse de todo esto que les voy a contar, cuál les conviene más para lo que ustedes quieren hacer, para el presupuesto que ustedes tengan pensado invertir en una máquina rotativa como estas. Así que espero de verdad que esta información que les traigo el día de hoy les sea de mucha ayuda. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse. Entonces, vamos a empezar con la Cheyenne Thunder. La Cheyenne Thunder, aquí tenemos dos ediciones. Esta fue la primera que salió, que está por acá. Esta es la última edición. Muchos de ustedes vieron ya el video donde les enseñé, pues, que esta naranja se dañó. Ordené esta en mi lista de productos que yo recomiendo aquí abajo. Esta fue la máquina que llegó y luego mandé reparar esta, y también muchos de ustedes, pues, se dieron cuenta de ese proceso de la mandada a reparar de esta en Instagram. Entonces, ¿cuánto pesan cada una de estas máquinas? La Cheyenne Thunder tiene un peso de 95 gramos. Ahora, esos 95 gramos son solo de esta parte que ustedes están viendo, que es el motor. En la página web no añaden el peso del grip, simplemente dicen 95 gramos, pero no especifican que el peso del grip no está incluido. Así que esta máquina junto con el grip
tiene un peso de 137 gramos. Ese es el peso, pues, de esta máquina junto con el grip. Eso es lo que pesaría, pues, el conjunto de las dos partes. Las venden por separado, así que tal vez esa es la razón por la cual no incluyen el peso, pues, del grip. El peso de la CNC Q5 es de 128 gramos. Ese es el peso de la CNC. Pesa menos que la Cheyenne Thunder cuando está armada con el grip. La Mass Tour Pro, que es esta que está por aquí, tiene un peso de 127 gramos. Eso es lo que pesa este juguetico que está por acá. Un gramo menos que lo que pesa esta CNC Q5. Sin embargo, un gramo no va a ser, pues, la diferencia. Ya entre esta y esta, sí, entre la Thunder y estas dos, sí, ya hay una diferencia en peso un poquito considerable. Sobre todo cuando se están trabajando muchas, muchas, muchas horas de seguido. ¿Cuál es el recorrido de estas máquinas o el stroke? El stroke es como se traduce, pues, el recorrido en inglés. El stroke de la Cheyenne Thunder es de 4 milímetros. Esa es la medida del stroke de este juguete que está por acá, que es este mismo, pues. Esa es la medida del recorrido o stroke de la Cheyenne Thunder, 4 milímetros. Ustedes ya la mayoría están claros de qué es el recorrido, qué es el stroke, porque lo he explicado en muchos, muchos, muchos videos. ¿Cuál es el recorrido o el stroke que trae la CNC Q5? Trae un stroke o recorrido de 3.5 milímetros. Ese es el recorrido que trae este juguetico por acá. Luego las abro un poco y les enseño el motor que traen. ¿Cuál es el recorrido de la Mass Tour Pro? El recorrido de la Mass Tour Pro es 3.6, un milímetro más que este juguete y 4 milímetros menos que este juguete. Ese es el recorrido de la Mass Tour Pro, 3.6 milímetros. ¿Qué tipo de conexión traen estas máquinas? ¿Cómo se alimentan de poder, de electricidad estas máquinas? Estos dos juguetes de por acá con RCA. Esa es la entrada que tienen estos dos juguetes de aquí, tanto la Mass Tour Pro como la Q5 de CNC. Esa es la entrada que tienen ellos. Esto es una conexión de RCA. Estas dos máquinas incluyen su cable. Yo las voy a probar hoy con una batería inalámbrica que trae conexión de RCA. Sin embargo, también hay baterías inalámbricas como esta que traen conexión de jack de 3.5 milímetros, que es este plug que está por acá. Esa es la conexión que trae el Cheyenne en la primera edición. Viene el jack descubierto, el plug viene descubierto. En la nueva edición lo protegieron porque esto era muy fácil de partirse cuando la máquina no estaba conectada al cable. Esto se partía muy fácil. Así que en la nueva edición lo protegieron con la carcasa, pues con el diseño de la carcasa que cubre el motor. Protegen también el plug, el jack de 3.5 milímetros. Esa es la manera, pues, como se alimentan de energía estas máquinas. ¿Qué tipo de motor tienen estos juguetes? La Mass Tour Pro tiene un motor cordless alemán. Ese es el motor que trae esta máquina. No se dejen confundir porque hay otras de las Mass. La Mass es una familia de máquinas, hay varias ediciones de Mass. Hay algunas que traen un motor japonés, cordless japonés. Esta es un motor alemán. En este caso, ese es el motor que trae este juguetico por acá. ¿Qué motor trae la CNC Q5? Es un motor cordless también, pero este es japonés. Entonces, esta trae un motor alemán, esta trae un motor japonés. Sin embargo, las CNC no todas vienen con motor japonés. Hay unas que traen motor alemán también, full hybrid, como la Q3. La Q3 trae un motor full hybrid. Ahora, ¿qué motor trae la Cheyenne Thunder? En la página web ellos no especifican quién fabrica el motor que ellos los traen. Posiblemente lo fabriquen ellos mismos. Sin embargo, yo no lo creería, porque lo que hacen las compañías fabricantes de máquinas normalmente es comprar el motor a compañías especializadas en eso, en la fabricación de motores. Así que yo no creería, pues, que ellos lo fabriquen. En la página web de ellos simplemente dice que trae un motor DC de alta precisión. En muchos foros dice que lo que trae este juguetico aquí adentro es un motor full hybrid, el cual también traen muchas de las CNC. Aquí vale aclarar que ya uno no puede guiarse porque si las máquinas son buenas o malas,
por el país de origen, porque estas máquinas son chinas y son máquinas súper potentes que ustedes ya las han visto trabajar en muchos de mis videos. Esta máquina, cuando uno gira el grip, va obviamente haciendo que la aguja en el cartucho salga más o disminuya, al igual que en estas máquinas. Entonces, ¿hasta qué medida puede sacar la aguja del cartucho cada una de estas máquinas? La Cheyenne Thunder saca la aguja, esto no es lo mismo que el recorrido, esto es cuánto sale la aguja desde la punta del cartucho hacia afuera, pues, valga la redundancia. Entonces, la salida de la aguja de esta máquina, de la Cheyenne Thunder, es de hasta 4 milímetros, desde 0 a 4 milímetros sale la aguja del cartucho. En la CNC Q5 la aguja puede salir del cartucho desde 0 a 3 milímetros. Es bastante, pues, la diferencia entre esta y esta en cuanto a la cantidad, pues, que puede salir la aguja del cartucho. Y en la Mastur Pro es la misma medida que en la Cheyenne. La aguja puede salir del cartucho girando el grip hasta 4 milímetros. Ahora, eso no, vuelvo y repito, eso no tiene que ver con el recorrido porque esa salida de la aguja depende es aquí de hasta dónde pueda llegar el grip. Estas máquinas, a la Cheyenne se le puede cambiar el grip por uno más delgado. Este es el más grueso. Este es de, si no estoy mal, es de 3 milímetros. La verdad no recuerdo exactamente cuál es la medida de este, pero a esta máquina se le puede cambiar el grip por uno más delgado o por uno más grueso. Ahora, a estas máquinas no, estas máquinas traen su propio grip, que es esta partecita de acá. Este es el grip, esta es la parte que se debe autoclavear. Esta parte de acá se pone en el autoclave, esta parte no. Esta parte de acá, el grip, es lo que se pone en el autoclave. Esta parte que estoy dejando aquí aparte, que es el motor, no se puede meter en el autoclave porque van a destruir su máquina. Estas tres partes que están aquí son las que se ponen en el autoclave. Estas partes de aquí se limpian de manera, pues, superficial con una toalla y desinfectantes, lo cual ya les expliqué en un video súper corto que se los voy a dejar por aquí para que ustedes lo chequen. Al igual que ese video, he mostrado en muchos, en otros videos, qué tal trabajan estas máquinas con tatuajes reales. Así que también durante este video se los voy a ir poniendo por ahí para que ustedes le vayan echando un ojo. Ahora, ¿cuál es el precio de estos juguetes? El precio de la Cheyenne Thunder es de $319. Ese es el precio en promedio. Dependiendo de la compañía que lo distribuya, puede subir unos dolaritos o puede bajar algunos, pero la diferencia no es mucha. El precio de este motor, al igual que este, es de $319. Este ya creo que lo descontinuaron. Ahora lo que se encuentra es este, pues, que es el nuevo. Ahora, $319 el motor, el grip lo venden por separado y cuesta $154. Ese es el precio de la Cheyenne Thunder. Ustedes suman ahí $319 más $154 del grip y tienen su máquina completa por alrededor de $480 más o menos, algo así. Ustedes hacen la sumatoria ahí. Ese es el precio de esa máquina. El precio de la CNC Q5, ¿cuál es? Es $139. Así es, suena chistoso, pero así es, señores. Qué diferencia tan grande. Ese es el precio de la Q5 de CNC. ¿Cuál es el precio de la Mastur Pro? $139 también. Así que es básicamente $300 por debajo estos dos juguetes que estos dos juguetes. ¿Cuál es mi favorita? Todas las máquinas me encantan. Todas las máquinas trabajan súper bien. Sin embargo, yo llevo trabajando con la Cheyenne alrededor de 5 años, tal vez, puede que un poquito más. Y de verdad que es mi máquina favorita, sin lugar a dudas. Sin embargo, estas máquinas no tienen absolutamente nada que envidiarle.
debido al precio. El precio está demasiado, demasiado bueno. El diseño está buenísimo. De verdad que las máquinas han trabajado súper bien. Ustedes, vuelvo y les repito, pueden buscar los videos donde las he probado antes y se van a dar cuenta. Ahora voy a iniciar la Cheyenne Thunder para que ustedes vean más o menos cómo suena. Yo no, esta la he venido trabajando a 11 voltios. ¿Esto para qué? Para enseñarles que no siempre se utiliza el mismo voltaje. Muchas preguntas dicen en sus comentarios, dicen que ¿cuál es el voltaje para trabajar con cuchillismo de arrastre? Vuelvo y les repito, no hay un voltaje exacto, no hay un voltaje estándar para todos. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma agilidad en la mano, no todas las máquinas tienen la misma configuración. Y por ejemplo, una máquina de estas a 11 estaría demasiado, demasiado, demasiado rápida. De hecho, la compañía recomienda que no se trabaje a más de 10 voltios, ya que a más de 10 voltios se dañaría. Sin embargo, la Cheyenne sí aguanta 11 voltios súper, súper fácil. Entonces, aquí está andando en 8 voltios. Y yo diría que está trabajando un poco más rápido que incluso el Cheyenne a 11. Yo diría que esta, la Q5 está trabajando un poco más rápido. ¿Por qué? Porque recuerden que esta, la Q5, tiene un recorrido de 3.5 y esta de 4. Eso quiere decir que esta, llega pues a su punto más rápido. Esta golpea. Tiene la entrada de la aguja más rápida que esta. Es decir, los puntos, cada punto. Una línea, aquí voy a explicarles algo súper fácil que van a entender súper, 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 súper bien. Una línea en los tatuajes no es más que la unión de muchos puntos. Entonces, el recorrido lo que hace es definir la medida entre punto y punto. Ahora, esta se siente que va mucho más rápido porque llega al fondo pues mucho más rápido que esta, porque esta es de 3.5 y esta es de 4. Ahora, todo eso varía también dependiendo del motor, en fin. Ahora, vamos a chequear esta que está por acá, la Master Pro. A ver, en 8 voltios y la Cheyenne en 11. Yo diría que puede estar hasta un poco más rápida la Master Pro que la Cheyenne Thunder en 8 voltios igual. Sin embargo, recuerden que el recorrido de la Master Pro es de 3.6 milímetros y el de la Thunder es de 4 milímetros. Voy a ponerles un par de cartuchos para que ustedes puedan observar bien, bien cómo trabajan cada uno. Entonces, por aquí tenemos la 1003 de gel, quill, como le quieran llamar a estas agujas. Estas agujas están buenísimas, son las que estoy usando por estos días. La precisión es increíble, son agujas de membrana. También se los enseñé por ahí en un video hace unos días, así que presten atención a esto. Vamos a ver qué tal trabajan estas máquinas. Esto no tiene pues ningún tipo de sangre ni contaminación de ese tipo, así que por ende no estoy protegiendo los equipos como si se debe hacer en un tatuaje real, así que prestenle atención a esto. Aquí les voy a explicar lo mucho que sale la aguja, que es diferente al stroke. Aquí de repente espero que lo puedan observar. Ahí no está saliendo mucho. Yo normalmente prefiero un tipo de máquina que deje salir bastante la aguja, porque la mayoría de ustedes ya saben que para hacer puntillismo de arrastre lo que se requiere es que la aguja se estrelle contra la piel. Entonces ahí se supone que hay 4 milímetros, que es lo que las especificaciones dice que sale, que puede sacar la aguja esta máquina, que es la Master Pro.
la CNC-Q5 dice que puede sacar la aguja hasta 3 milímetros. Vamos a chequear eso aquí rápido. A ver si es verdad. Vamos a ponerla al máximo hacia afuera. Ahí está. Dice que hasta 3 milímetros, sin embargo, ahí yo diría que hay incluso más que la, un poco más que en la Master Pro. Yo diría que un poco más. So, yo normalmente la trabajaría a esa distancia. Sin embargo, recuerden que no todo lo que sale de la aguja está entrando en la piel. Pero yo creería que sale un poco más que 3 milímetros en la CNC-Q5, como lo dice en las especificaciones en su página web. Vamos a ver cuánto la saca la Cheyenne, que la Cheyenne dice que los grips de Cheyenne tienen que estar alineados con un puntico que ellas traen. Aquí, de repente aquí no se ve mucho, pero cuando el grip es de color, el puntico es plateado y se identifica más fácilmente. Pero en la cámara de pronto lo pueden ver bien, pero yo lo puedo observar aquí claramente. Entonces dejémoslo ahí para que esté bien, bien, bien en el centro. Y vamos a ver si son 4 milímetros lo máximo que saca la aguja este grip, que es lo que dicen las especificaciones de Cheyenne. Sí, yo diría que incluso un poco más de 4 milímetros. Diría que un poco más de 4 milímetros. Sale incluso hasta antes de donde está el punto de soldadura. Entonces, esta sería más o menos la distancia que yo dejaría saliendo la aguja para hacer puntillos no arrastre. Esto lo voy a trabajar en 11 voltios. Y vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la velocidad que usaría en la Master Pro y en la Q5 para seguir trabajando el estilo en más o menos la velocidad que yo estoy acostumbrado. Así que vamos a iniciar a hacer una prueba aquí rápida con esta flor. Déjenme coger aquí un poquitico de papel para limpiar. Y vamos a darle. Voy a acercar un poquitico esto para que puedan ver mejor. Esta es la velocidad que he venido utilizando con la Cheyenne últimamente, 11 voltios. Y lo he venido utilizando, ese voltaje para absolutamente todo, tanto para la construcción de líneas como para el sombreado. Ahora, esa es la velocidad en la cual a mí me gusta trabajar. Entonces, vamos a ver en la Master Pro qué velocidad tendría que ser, en qué voltaje, pues, perdón, tendría que estar trabajando para lograr esa velocidad. La máquina empieza andar en un voltaje bajo. Ahí está trabajando en 8 voltios. Voy a guardar un poquitico la aguja porque está muy afuera. Está más afuera de lo que me gustaría a mí trabajar con ella.
Yo diría que en 8 sigue siendo un poco alto. Sí, en 8 va muy rápido y no me da tiempo de maniobrar, entonces aquí la acabo de poner en 6.5. Este power supply tiene un problema y es que los voltios van de 1.5 en 1.5, entonces de 6.5 salta hasta el 8. Sin embargo, yo diría que la Master Pro, para la velocidad en la que yo trabajo normalmente, estaría bien en alrededor de 6.5 o 7. Sí, esto me da el chance de trabajar, de maniobrar, de lograr la textura, porque la textura no solo se logra por el trabajo de la máquina, sino por el movimiento de la muñeca también. Sí, yo diría que en un 6.5, para como yo trabajo, recuerden, para como yo trabajo, yo diría que en 6.5 trabajaría la Master Pro para igualar más o menos al trabajo que logro con la Cheyenne cuando la Cheyenne está trabajando en 11. Ahora, vamos a probar la Q5 de CNC, que es otra compañía china. Ahí está en 8 voltios. Y desde ya les puedo decir que está muy rápida. Está más rápida de lo que me gustaría que estuviese. Sí, está muy 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 rápida. Al igual que pasó con la Master Pro. Sí, es demasiado rápido y no me deja maniobrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que entonces la máquina me estaría controlando en lugar de yo estar controlando la máquina. Y eso no puede pasar. Entonces vamos a ponerla en 6.5. Ahí está en 6.5. Y 6.5 está súper 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 bueno en este caso. Sí, en 6.5 está súper bien para lograr el puntillismo de arrastre con esta máquina. Sí, yo diría que en 6.5 también, para lograr un buen puntillismo de arrastre, y en 6.5 estaría trabajando casi, casi, casi igual que la Cheyenne a 11. Ahora, voy a conectar este RCA y así puedo mover el voltaje un poco más, porque como les decía, esa otra fuente trabaja únicamente en voltajes de 1.5 en 1.5, así que hay un gap ahí grande, hay un espacio grande ahí entre golpe y golpe. Pero por ejemplo, esta máquina a 11 voltios, wow, es demasiado rápido, nada más así suena durísimo. Ahí ya la bajé a 7.5 y yo diría que en 7.5 también es un voltaje trabajable. Un 7.5 es un voltaje en el cual se podría trabajar súper bien el puntillismo de arrastre. Entonces, un 7.5 aquí vendría siendo más o menos la misma velocidad que en un 11 en la Cheyenne.
más o menos alrededor de eso, como entre 6.5 y 7.5 podría ser similar. Wow, esta también me gusta como suena ahí, está en 7.5 voltios. Esta máquina me encanta, la Mastur Pro me encanta. Esta máquina y esta máquina tienen bastante, bastante parecido. Esta máquina en cuanto a vibración se parecen bastante. Esta tiene un recorrido de 3.6, esta tiene un recorrido de 4, pero están bastante, bastante parecidas. Así que básicamente eso era lo que les quería contar el día de hoy, señores. El trabajo de estas máquinas está increíble. Estas máquinas trabajan súper, 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 súper bien. Si ustedes estaban preguntando pues como un poco las diferencias entre ellas, espero pues como que el video les haya aclarado bastantes, bastantes dudas. Esta máquina me gusta trabajarla en 11 voltios, para lo cual usaría entonces más o menos para lograr esa misma velocidad. En estas estaría trabajando entre 6.5 y 7.5. Ahí en ese gap estaría yo jugando con ellas. Así que ustedes vean este video cuantas veces quieran. Tomen sus propias decisiones. Recuerden, el precio de esta máquina está por los más arriba de los $450. Estas dos están en $139 las dos. Están iguales. Todas me gustan. Ustedes tomen su propia decisión. Basados en la información que les acabo de compartir. Espero que les haya servido el video, señores. Mil gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente video. Peace out, Ruhan. Señores, si ustedes quieren ver estos jugueticos andando, les dejé por ahí varios videos donde los he probado tatuando piel real, haciendo tatuajes reales. Así que vayan y dense una vuelta por ahí. Peace out. Mucho amor, señores. Muchachos, de verdad espero que les haya servido bastante la comparación. Sé que es una comparación sencilla, sin embargo, ustedes ya me conocen y ustedes saben que lo básico, lo sencillo funciona, lo complejo no funciona. ¿Que cuál es mi favorita? A mí todas me encantan. Por precio, obviamente, estos son un par de fierrotes por el precio que tienen. $139 comparado con 400 y casi $500, pues obviamente hay una diferencia ahí fuerte. Que estas máquinas de verdad que no tienen nada, nada, nada que envidiarle a esta o a ninguna otra marca pues de las que ya están súper, súper, súper posicionadas en el mercado. El motor, señores, básicamente vendría siendo la misma calidad de los motores que traen las marcas líderes en el mercado. Así que ustedes tomen la decisión, como les decía hace un momento, basados en la información que les estoy compartiendo aquí. Tengo muchos videos en el canal donde ustedes me han visto hacer tatuajes completos de más de 15 horas con estas máquinas y han respondido súper, súper, súper bien, al igual que con esta máquina. Entonces, tomen ustedes la decisión, denle click aquí abajo en el botón de suscribirse, activen las notificaciones y si quieren ver estas máquinas por su cuenta, los voy a dejar también en la descripción de este video para que ustedes jueguen con ellas y saquen el mayor provecho. Es un placer para mí, señores, haber compartido este tiempo con ustedes. Peace out. Dios los bendiga, señores. Mucho amor. Nos vemos en el siguiente video. Ruhan y suscríbanse.